Este viernes se levanta el telón de las fiestas patronales del municipio de Canacín, donde ciudadanos y visitantes llegarán para ser parte de este gran escaparate cultural y gastronómico de esta entidad yucateca, con espectáculos de primer nivel, así como la tradicional vaquería. Comienza el viernes, que es la noche regional, a partir de las 10 de la noche. Como ves, pues otra vez regresa todo aquí al municipio. En las tradiciones que antes habían, de nuevo regresan acá. El viernes, te repito, es la noche regional. El sábado es la primera gran corrida y el primer baile. Por lo consiguiente, el domingo igual, la segunda corrida, la tardeada. Y nos vamos hasta el próximo sábado, que igual repetimos las corridas y los bailes. En entrevista para Eclipse Televisión, el diputado con distrito en este municipio, Marcos Rodríguez, aseguró que el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Canacín, que encabeza William Pérez, trabajarán en conjunto para fomentar estas actividades culturales. Puesto que sí, ahí estaremos. A partir del próximo viernes en la noche estaremos en Canacín, compartiendo con la ciudadanía esa rica tradición de nuestro estado de Yucatán y participando, sobre todo de esa manera estamos promoviendo y fomentando que continúen con esas tradiciones que tanto historia y tanta representación le da a nuestro estado de Yucatán, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La tradicional fiesta de Canacín arrancará este viernes con una gran vaquería, donde los bajos del Palacio Municipal de la entidad regresará a ser el centro de la atención de esta celebración. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chao. Eclipse, televisión digital.